Y hemos llegado finalmente a este lugar maravilloso que es en el kilómetro 2 desde el cruce hacia Villa Cerro Castillo. Uno se desvía a Puerto Ibáñez, kilómetro 2. Hay un cruce y están estas cabalgatas. Autorizo a Belén para hacer una cabalgata porque ella es menor de edad, ya Chan. no va a conocer más. No, yo siempre ando de tabla todos los días. Esta es la pinta gaucha, cómoda, ¿cierto? Muy cómoda, para andar a caballo, Y ahí bien excelente. armado. Ah, sí, pues nosotros usamos estable y cuchillo. ¿Tabla? Estable. Estable. Sí, todo el tiempo, Todo el porque tiempo. es un arma de trabajo dentro del campo. Para todo es un arma de trabajo, necesita cortar, cualquier cosa es cuchillo, para todo es el cuchillo. ¿En qué consiste la experiencia del baño? Bueno, vamos a salir aquí, vamos primero a darle a todos una polaina y casco. Luego les voy a dar una charla técnica y después de eso vamos a empezar a montar. Vamos a salir aquí a recorrer arriba, vamos a dar vista al valle. Este corte en B va justo adelante, ¿ya? La parte que la polaina está doble va hacia el lado adentro de la pierna. Giramos la pierna y cerramos por acá afuera, ¿ya? El velcro por la línea del pantalón. ¿Estamos? Perfecto. Quiero que estas piernas Ustedes son los que comen menos carne, ¿eh? No es cualquier polaina, tiene su técnica. La cabalgata aventura, Cerro Muñe, Cerro Castillo. Romoña es donde vamos a ir ahora. Con nuestro super guía. Y que cada vez que se acerquen un caballo, siempre lo hagan de frente, ¿ya? Para que el caballo siempre esté pendiente en nosotros. Después de eso, uno se acerca por el lado izquierdo de él y lo primero que hace es tomar la rienda, ¿ya? Las riendas son estas dos. Y al tomarlas, siempre tenemos que mirar que las dos queden iguales, ¿ya? Que no queden así, por ejemplo, ¿ya? Con la otra mano, ayudo a mi pie. Y luego las dos manos juntas, ¿ya? Uno, dos y tres. Esa es la parte más fácil. ¿Ya? Miren. Ahora, lo más importante son las riendas, ¿ya? Con las riendas yo controlo todo el caballo, ¿ya? Este es el largo ideal que tiene que llevar la rienda. No puede ir muy corta, ni tampoco muy larga, porque si no, no tengo el control, ¿ya? Con la otra mano al ladito ¿Y nomás. ustedes de Santiago que volver acá? Uno, Claro que sí. sí. Dos, Dos, tres. tres. Qué bueno, son de Santiago ellos. Se llama Moro. El hombre de El cuerpecito. Al pecherón. Las 3 de la mañana ya estamos alimentando. Sí, vamos a ver. Dale, dale. ¡Ay! Ahí va el bien. ¡Uy! Cadena no tenían rompehielos, no subía y tenía que ir con peso para que el rompehielos vaya como penetrando un poquito. Entonces ahí se sacaba leña aquí abajo para venderle a la gente 1 metro, 2 metros en la época de invierno, más peso. Si no, no subían para arriba. Este es un lugar maravilloso, esta es nuestra Patagonia, hay que cuidarla y preservarla. Para eso tenemos que trabajar mucho. Maravillosa experiencia. Súper bonita. Y no es necesario haber cabalgado antes a caballo con la charla introductoria.
y los caballitos siguen el camino como si fueran borrachitos para su casa. Gracias. Un aplauso a esta gente. Muy lindo el paseo. Bravo. Maravilloso. Permiso. Wow. Wow. ¡Calé! ¡Ajá! Thank you.